Vamos a meternos en la primera pausa de nuestro programa para ya andar por alguno de los programas emitidos en alguno de los ciclos anteriores también. Recordemos que la estación tiene al aire ya presencia desde noviembre del año 2003. Ha pasado mucho tiempo, pero nunca es suficiente. Hacemos la primera pausa. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más. Viaje a cualquier punto del país desde General Villegas con Pullman General Belgrano. Venta y reserva de pasajes en boletería número 3 de la terminal de ómnibus. Envío y recepción de encomiendas todo el año. Estamos a su servicio. Pullman General Belgrano en General Villegas. Teléfono 422-841, boletería 3. Viaje seguro, viaje contento, viaje a todos los destinos con Pullman General Belgrano. En Terminal General Villegas, boletería número 3, teléfono 03388-422-841. Viaje a todo el país con Pullman General Belgrano. Ha cambiado mucho la vida, los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado todo, Lordi, sí. Cuando me siento triste, vuelvo a mi pueblo. Para duelo de lo que no fue. Y cuando cerca ya estoy de llegar, no recuerdo lo que iba a olvidar. Cuánto misterio tiene este encuentro, que es capaz de curar tanto mal. Hubo un ¿cómo fue el primer contacto con Alejandro Apo, que sabiendo por lo popular del fútbol y sus casos y sus cosas, debe ser lo que muchos se deben querer preguntar en este momento? Mira, el contacto con Alejandro fue absolutamente impersonal, porque yo vivo en Ituzaingó, cerca de Capital, a 30 kilómetros, y lo que hice por insistencia de mi mujer fue de los cuentos que en el año 96, yo tendría, no sé, 8 o 10 cuentos escritos, eso era todo lo que tenía. Tenía 3 que eran de fútbol, lo que tenían que ver con el fútbol, y los imprimí por la computadora, los metí en un sobre papel madera, me los llevé a Radio Continental y se los dejé a poco con una carta. Sin siquiera, perdón, y con un paréntesis, sin haberlo registrado como autor. Sí, sí, ¿sabes qué? No sé si los había registrado y ha tenido la precaución, ¿viste? Así es, esa dosis de pequeño ego de decir, uy, a ver si esto prospera, pero no, sospecho que ni siquiera. Y bueno, fue presentar eso, fue dejarlos en la radio y que Alejandro, con esa generosidad y esa temeridad que lo caracteriza, pues al sábado siguiente o al otro leyera la carta al aire y dijera, bueno, voy a leer uno de estos 3 que me mandó este desconocido. Eso fue en el año 96. Recién en el 99 nos conocimos en persona con Alejandro. Pero me van a tener que disculpar, señores. Hay un tipo con el que no puedo, y ojo, que lo intento. Me digo, no puede haber excepciones, no debe haberlas. Y la disculpa que requiero de ustedes es todavía mayor, porque el tipo del que hablo no es un benefactor de la humanidad, ni un santo varón, ni un valiente guerrero que ha consolidado la integridad de mi patria. No, nada de eso. El tipo tiene una actividad mucho menos importante, mucho menos trascendente, mucho más profana. Le voy adelantando que el tipo es un deportista, imagínense, señores. Llevo escritas 263 palabras
hablando del criterio ético y sus limitaciones, y todo por un simple caballero que se gana la vida pateando una pelota.